¿Cierto? Vamos a ver sistemas tácticos con línea de 5, 2-3, 2 volantes y 3 delanteros, y lo que se transforma en más volante y sacamos un delantero. ¿Ven? Este sistema, la característica principal, es un sistema que equilibra principalmente el medio campo hacia adelante y lo hace más ofensivo con control de balón y lo puede construir, obviamente, más ofensivo cuando utilizan pasamos a tres delanteros con mayor posibilidad de amplitud. ¿Sí? La ventaja, mayor equilibrio entre líneas. Esto me parece es muy parecido al piramidal, principalmente el 5-3-2. ¿Eh? Mayor equilibrio entre líneas, prioriza el dominio del balón, principalmente en el medio campo. ¿Sí? Prioriza la amplitud cuando pasamos a jugar con tres delanteros. Este sistema, tranquilamente, estos dos sistemas los podemos utilizar en el mismo partido, ¿no? La desventaja principalmente es cuando la pelota la pierde, se pierde el balón con los dos volantes. Cuando jugamos con dos puntas, hay mayor desgaste de los laterales, y se exige mucha técnica en el medio campo y mucha velocidad de ejecución. Acá lo vamos a ver, está el sistema, con los cinco atrás, con los dos volantes, que puede ser uno de marca, generalmente el derecho, y un volante mixto que se construye, digamos, y con tres delanteros. ¿Qué pasa? El volante mixto toma la posición de un volante de central, digamos, del medio campo, ¿sí? El derecho ya no es un mixto, es de más marca, que se convierte en un volante tapón. El punta por derecha se convierte en volante interno. Y ahí está una de las preguntas, ¿no es cierto? Y los dos delanteros. Ahí se me fueron lejos los delanteros, bueno, casi afuera de la cancha. Ahora la pregunta sería, ¿por qué este delantero no ocupa esta posición igual que lo hizo este? Porque generalmente los derechos que van por afuera, tanto delantero como volante, hacen este labor fantástico que es poder cumplir la función mixta de delantero y de volante. Este sistema de 3-1-1, ¿sí? Tiene una característica, ¿sí? Que principalmente cubre más líneas de posición, defensa, medio campo, entre línea, medio campo y delante, ¿no? ¿Sí? Cubre más líneas. Las ventajas, bueno, cubre mucha línea en vertical, ¿sí? A lo vertical, a lo largo de lo que es la cancha, posibilita la profundidad, ¿eh? Posibilita el juego a espalda y entre líneas. Las desventajas, poco peso ofensivo, mucho desgaste de los laterales que pasan al ataque, y acá está el sistema, ¿eh? ¿Sí? Fíjense cómo se construye ese sistema, el delantero centro va un poquito hacia afuera, el enganche se convierte en el delantero por izquierda, porque generalmente también los enganches son zurdos, ¿eh? El zurdo que estaba de volante se convierte en enlace o enganche y los dos volantes construyen el juego en el medio campo. Fíjense que una de las cuestiones que queríamos hablar con respecto a los mixtos internos y a los laterales, que tienen que tener, decíamos recién, mucha agresividad, y tienen que tener intenciones verticales, fundamentales, intenciones verticales. ¿Sí? La importancia de jugar diagonal. Bueno, este sistema que tenemos a lo ancho, hacer un ancho juego, este sistema que permite lo ancho del juego, nos dice que lo más importante es jugar en diagonal la pelota para producir, obviamente, tener mucho juego de profundidad. Si nosotros lateralizamos en un sistema así, va a ser muy